Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí a sala llena, aunque Manolo creía que hoy con el metro y la huelga estaríamos algunos menos, y ya ves que tiene multitud de amigos y multitud de gente que aprecia y quiere tu obra y te sigue. Así que vamos a presentar a este romancero flamenco que, como él dice muy bien en su prólogo, nació hace unos años y ahora por fin ha visto la luz gracias a la iniciativa de un grupo de gente preocupada por la poesía y por la música. Yo me he permitido escribir unas palabras de introducción al libro. Si toda obra poética, según dicen, es la expresión de un paisaje, si todo hombre, según se ha escrito, es fundamentalmente un paisaje, no es difícil deducir que si ambos paisajes coinciden, es que estamos hablando de un hombre y de una obra con el mismo nivel de autenticidad. La escritura es entonces una clara, una fiel traslación de lo vivido, de lo sentido, del humano territorio que lo sustenta. Digamos pronto que todo esto me acude cada vez que repaso, que releo la obra de Manuel López Azorín. Obra y persona coinciden en el poeta. Manolo es un poeta claro, comprometido en su voz con el hombre, con ese horizonte de espuma que es el hombre, íntimo y rebelde, consciente de que su poesía no es sino un diálogo del hombre, uno siempre, consigo mismo, del hombre con los demás, y la necesidad de que ese diálogo se establezca desde la misma claridad sencilla que posee un vaso de agua. Y me atrevo a lo del vaso de agua, porque es una imagen de Claudio Rodríguez que me ha llegado a través suyo. No sería el poeta que es Manolo López Azorín si no hubiese gozado la amistad personal y el contacto poético con dos de los grandes, con Claudio y con Pepe Yarro, de cuyo trato hizo inteligente aprendizaje, de cuyo trato supo lo que de trascendente y no trascendente tiene la poesía, de su enorme capacidad para transitar emociones, de la humildad con la que hay que recorrerla, y del imperativo moral para aquellos que la visitan, de respetarla, de vapulearla y de ponerse a su servicio. Eso todos lo sabemos. Fue lo que hizo Manuel durante tantos años en sus tertulias de Sanse y de Alcobendas. Por eso, en su momento, entendimos su dolor cuando algo o alguien, sin entender nada, logró que el caudal dejase de fluir por un cauce que también estaba abierto. Fue en aquellos años cuando yo lo conocí. Un periodo de reajuste físico, emocional y poético del que surgiría la espuma y la ceniza. Un libro muy parecido al paisaje de trigos que rebrotan con la lluvia de abril tras meses de sequía. Un paisaje de trigos que son preguntas. Después nació Solo la luz alumbra, ese corpus poético que con ansia retrospectiva, en donde los azules afectos, los imperfectos ojos y pretéritos, los ríos y babeles, el marasmo y el vértigo de amar, de los que se nutren sus libros anteriores, se conciertan y aunan para dar sentido a esta última entrega, a esta intención de desbrozar el camino a los jóvenes poetas, a librarlos de las trampas del oficio y de sus asperezas,
con la intención de Rilke, como un nuevo Boccaccio de Certaldo redivivo, se apresura a la cita con aquellos que sienten la devoción de fijar el instante de la herida, esa indecible certeza que algunos convienen en llamar poesía, ese fulgor que ilumina y salva. Así es Manuel, profesor y discípulo a un tiempo. Ese es el paisaje del que hablábamos, paisaje donde ha crecido un nuevo árbol. Un árbol que ahonda sus raíces, él mismo lo resuelve en un prólogo a las claras, en el recuerdo exacto de su padre, en el recuerdo de una época que halló refugio en el mismo lugar que los humillados lo habían encontrado durante tanto tiempo, en el cante, en las coplas anónimas del cante, en la verdad y el dolor de los cantes del pueblo. Y quiso Manuel hacer de aquel hombre que fue su padre y de aquel tiempo paisaje escrito. Así nos dice que nació Romancero Flamenco, a 20 años. Un libro original, en este momento de poesía bastarda en que vivimos, de poesía fusión, paradójica y suburbial, dicho sea con el mismo cariño con que lo dice Fernández Mayo. No es original utilizar la forma canónica del romance en estos tiempos que nos agotan. Tal vez Manolo recordase a su maestro Pepe Hierro cuando decía que es el ritmo, la cadencia quien convierte la información en persuasión, quien trama la identidad de un poema. Porque ¿cómo contar y sentir el flamenco sin instalarse en su música natural? Romance y copla son aires octosilábicos, canción, son el compás intuitivo del pueblo. Sabe, Manuel, que el romance está hecho para ser declamado, proclamado. El romance busca en la oralidad su decisión de ser. Un romance es una ecuación sostenida por esa minúscula elegancia, ese detalle que llamamos asonancias. Eso también lo sabe el pueblo. No encontraréis un solo ripio en las coplas que nacen de él, de su intuición, de su amor y su dolor. Mi madre me lo decía, y ella nunca me engañó. El que le roba a los pobres no tiene perdón de Dios. Y el cante flamenco, que nace del vientre mismísimo de la intimidad, busca ser dicho, compartido, representado, gritado, no puede ni quiere ser goce solitario. Por eso mismo, este romancero flamenco, que es a la vez un cancionero, no podía ni debía quedar oculto. Ha hecho bien el poeta en aventarlo. Tanto como generosa y de buen ojo ha sido la decisión de las gentes de Irene Editorial en querer publicarlo. Es un escalón más en el esfuerzo de los creadores literarios por unirse a lo que nace del pueblo, como en Augusto Ferrán, aquel amigo de Bécquer, o como en Manuel Machado, como en Salvador Rueda, como en Rafael Montesinos. El mayor premio para Manolo sería, como para uno de estos grandes que acabamos de citar, que alguna de sus oleares que nos ofrece pasara al cante sin memoria de autor. Porque este romancero flamenco es también un cancionero, es también una propuesta de coplas. Tras cada romance, ya lo veréis, aparecen de forma irremediable, bien para reforzar su contenido, bien como propuesta de alma flamenca, letras que piden ser cantadas, como muy bien ha observado Manuel Ríos Ruiz. Así dice, por ejemplo, risa y cante al mismo tiempo, quejío que es siempre vida, con alegría y lamento. Manuel
Manolo sabe lo amplio y lo etéreo del flamenco y su mundo. Por eso ha querido fijar su mirada en focos concretos. Así el lector necesario encontrará pinceladas de su historia a lo largo de los siglos XVIII y XIX, de cuanto el flamenco debe a los gitanos y de Camarón como su último mito, los ecos de sus diversos palos, la esencia de un cante que nace de la desolación más íntima, de la queja del llanto y hace de ello un signo de alegría, sino de júbilo. Sabrá el lector que el cante flamenco no siempre ha sido admitido en la galería de los sufíes, que su origen marginal le ha procurado detractores, como se los ha procurado el hecho de que en un momento fuese asimilado con el ocio de los señoritos. Encontrará el lector romances donde se cuenta la tabla de salvación, la cuerda de nudos que Lorca y Falla le procuraron para que se alzara de sus catacumbas. Federico, siempre Federico. Como hallará el lector el paisaje de la guitarra y el baile, los dos hermanos del cante, y así dice Manuel, el cuerpo entregado al baile forma cuerpo en la madera y allí repica la vida con un clamor que destella. Se hace tan denso el silencio cuando los pies taconean, cuando callan las guitarras, cuando el cuerpo se cimbrea, cuando las manos se baten con el aire y aletean. Hay también un homenaje a la seguirilla como cante fundamental, como símbolo del quejío, del desconsuelo, de la amargura que la humillación de siglos ha dejado para siempre en la garganta, como cuchillos clavados que hieren si se silencian, dicho con palabras del propio Manuel. Y si me es permitido, el presentador dice aquí que este que hemos leído es el romance que más le ha impresionado y que lo ha leído una, dos y más veces en voz alta, porque el romance está hecho, recuerden, para ser pregonado, para ser compartido con el yo machadiano que siempre va en nosotros. También con ese yo, enemigo necesario que son los otros, dicho en términos artrianos, con todos, para todos, está hecho este romancero flamenco por uno de nuestros poetas más sabios y más claros. Un libro de que algunos lectores han dicho que es intemporal y hermoso, reivindicativo y noble, de íntimo desgarro, de lograda naturalidad. Estoy de acuerdo con todos ellos. Por eso quiero que estas palabras valgan como final. Muchas gracias.